Bien. Hoy tenemos la alegría de contar con un invitado de lujo, ¿sí? Laurent Dupont es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, miembro de la École de la Cosfaidienne, SF, ¿sí? De París, de la que fue presidente en el 2020-2021, y actual secretario de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Gracias, Laurent Dupont, por tu presencia aquí, en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Ahora le doy la palabra, algunos agradecimientos previos a las autoridades de la facultad, Jorge Viglieri, del decano, Lucía Rossi, la vicedecana, Pablo Muñoz, secretario de posgrado, y Paula Quattrocchi, secretaria de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA. También Alejandra Rojas, que es secretaria de Extensión Cultura y Bienestar Universitario, que organizó esta conferencia internacional, que fue convocada por los titulares de las materias psicoanalíticas de la facultad y por la Ciudad Analítica, que es la revista del Instituto Clínico de Buenos Aires, cuyas directoras son Gaby Greenbaum y Marina Recalde. Contamos en la mesa con Romina Gamaldi, que forma parte del staff. Va a estar en la mesa Silvia Tendlers, que es titular de una materia del ciclo de formación, clínica del autismo y psicosis de la infancia. Si bien Laurent habla muy bien español, si hay algún tropiezo en la traducción, contamos con Silvia Tendlers. Así que escuchamos entonces a Laurent Dupont. Su conferencia la llamó La Palabra, la libertad de expresión y la verdad. Muchas gracias. Es muy emocionante. Me gustaría agradecer a las autoridades de la Facultad de Psicología de la UBA, decano Jorge Biglieri, vicedecana Lucía Rossi, y también a Viviana Mozzi, profesora adjunta a cargo de Psicoanálisis Freud 1, y a Marina Recalde, codirectora editorial de la revista Ciudad Analítica con Gaby Greenbaum, revista del Instituto Clínico de Buenos Aires, por todos los intercambios preparatorios. Cuando he preguntado a Viviana Mozzi quiénes son las personas a agradecer, la lista de personas era muy impresionante. Dos páginas, me parece como un libro, un anuario. Es increíble y por lo menos emocionante de ver todos los nombres de personas trabajando por la transmisión del psicoanálisis. Muchas gracias a todos. Es mucha presión también. Agradecer también a Guillermina Laferrara y a Alejandra Loray por la traducción de mi conferencia. La palabra, la libertad de expresión y la verdad. En principio, había pensado otro título. Palabra, verdad, delirio. Luego, cuando empecé a desarrollar la idea que tenía, empujándola y orientándome por la asociación libre, algo que tengo siempre costumbre de hacer cuando preparo una intervención, es decir, dar lugar al delirio íntimo, el que ofrece la posibilidad del surgimiento de lo nuevo de uno mismo, la libertad de expresión, primero no sé por qué, vino a ocupar el lugar del delirio. Me planté la pregunta, ¿cómo pude, por asociación, producir este deslizamiento entre delirio y libertad de expresión? Este es un punto que quería interrogar aquí. La palabra, la libertad de expresión y la verdad forman un tríptico que deja escuchar un efecto de sinonimía.
y al mismo tiempo tenemos la impresión de una lógica de implicación. La palabra necesita la libertad de expresión y la libertad de expresión tiene necesidad de la verdad. Pero podemos también tomarlas desde la perspectiva de cierta insuficiencia del significante para decir lo que es, y es por eso que necesitamos tres. La palabra no cerraría verdaderamente el bucle sobre ella misma. La libertad de expresión no garantizaría necesariamente la libertad y la verdad no diría forzosamente la verdad. Intentaremos ver eso más de cerca. Aquí sirve como orientación el segundo párrafo de Port Vincennes, de Jacques Lacan, en Ornicar 17-18. Lacan produce este texto en 1974. El propósito era sostener, a pedido de Jacqueline Miller, el Departamento de Psicoanálisis, la universidad. Cito este pequeño párrafo tantas veces citado. ¿Cómo hacer para enseñar lo que no se enseña? En esto, precisamente, Freud se abrió camino. Él pensó que nada es más que sueño y que todo el mundo, si es lícita semejante expresión, todo el mundo es loco, es decir, delirante. Fin de cita. Menciono aquí que Todo el mundo es loco es el título del próximo congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis que tendrá lugar en París y por videoconferencia del 22 al 24 de febrero 2024. Ya hay muchas publicaciones referidas a este congreso y los invito a consultarlas en internet para conocer más. Volviendo a nuestro nada es más que sueño y que todo el mundo, si es lícita semejante expresión, todo el mundo es loco, es decir, delirante. Podemos ponerlo en paralelo con algo que también dirá Lacan, cito, no se despierta más que para seguir soñando. Si nada es más que sueño, ¿sobre qué se apoya entonces la realidad? ¿Qué es verdad? Evidentemente, acuello en lo que Freud trabajó es la cuestión del inconsciente. Si validamos la hipótesis del inconsciente, todo lo que hacemos está influenciado por los mecanismos de defensa, las identificaciones y el fantasma que nos dirigen. Es por lo cual el sujeto en Lacan está barrado. Sin embargo, todo el mundo es loco, es decir, delirante, parece una provocación. De hecho, hay que tener en cuenta el es decir, todo el mundo es loco, es decir, delirante, que implica que todo el mundo es loco porque todo el mundo es delirante. A partir de Freud, sabemos qué es el delirio. Él lo dice a propósito del presidente Schreber. El delirio es una tentativa de curación. Apela a la certeza como un intento de respuesta al agujero que se abre en la significación. Lo que Schreber nombrará como la catástrofe del mundo. Según Lacan, todos estamos confrontados a un agujero de significación y la respuesta que la damos es, de alguna manera, un delirio. Una elucubración sobre
lo real de ese agujero. Si esto concierne a todo el mundo, forzosamente tiene consecuencias sobre el lazo social. Hoy no voy a articular esto con la clínica, pero en esta intervención voy a apoyarme sobre la invitación de Lacan a los psicoanalistas de unirse al horizonte de la subjetividad de la época, o sea, utilizar los instrumentos del psicoanálisis y, especialmente, el análisis de los discursos, para captar aquello que se juega en los nuevos discursos del amor, en tanto que, cito a Lacan, el amor del mañana gobierna desde hoy. Fin de cita. Esto implica que este amor no está aún en los controles, no es un amo de carne y hueso, sino que los discursos que lo portan están ya en proceso de tomar el poder. Porque el psicoanalista está advertido de esto. Porque lo escucha en el discurso de sus pacientes, en los significantes que caminan en las profundidades del gusto, según la expresión de Lacan, en lo que los hace sufrir, en lo que los hace gozar, en los significantes amor que actúan sobre el lazo social, en una palabra, en aquello de lo que se ocupan de los parlettres. El psicoanalista lee lo que se dice en sesión. Se trata entonces de un ejercicio de lectura al que los invito. Lectura es, para Lacan, la palabra que vendrá al lugar de la interpretación. En abril 2022, el periodista Le Monde titulaba: la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk lo convierte en defensor de la libertad de expresión. De inmediato, Lauren Boebert, republicana ultraconservadora y partidaria de Donald Trump, se mostró encantada con la adquisición que, cito, volvería a poner en línea a Trump y suspendería la censura política. Hay una paradoja en la libertad de expresión que François Sureau subrayó en su intervención en la Escuela de la Causa Freudiana. Es abogado, constitucionalista, escritor, miembro de la Academia Francesa y escribió numerosas obras importantes sobre el concepto de libertad. Cito a François Sureau. O cómo proponer la primera enmienda de la Constitución estadounidense, ninguna ley puede restringir la libertad de expresión y entonces todo puede decirse y solo la jurisprudencia tendrá a establecer lo que es o no aceptable. O el Estado regula la limita este derecho y entonces podemos seguir hablando de libertad de expresión. La democracia americana apoya la primera opción y pone al juez como guardián de la libertad de expresión, mientras que la democracia francesa históricamente ha puesto al legislador como guardián. No sé cómo es la situación aquí en Argentina, pero en Estados Unidos esto implica que el poder de los jueces es inmenso. Como puede verse con las diferencias en los veredictos cuando alguien es juzgado en Texas o en California. Evidentemente, en Francia tampoco se obtiene forzosamente la misma pena por un mismo delito, pero la orientación no es la misma cuando es el juez quien hace la ley que cuando es el legislador.
Esto planteará la cuestión de la universalidad de la ley, tan apreciada por la democracia francesa. No conozco lo suficiente el sistema legislativo argentino como para avanzar en el tema, pero sé que se basa en un sistema legislativo y menos en la jurisprudencia. El psicoanálisis es consubstancial de la libertad de expresión. La regla fundamental de la asociación libre, digo lo que se le pasa por la cabeza sin censura, la frase de Freud, es el ejemplo más radical de una invitación a hacer uso de la libertad de expresión. Se opone al mandato de la justicia. La justicia es jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, levante la mano derecha y diga juró. De este modo, la libertad de expresión y la verdad aparecen totalmente disociadas. Esta es una de las diferencias fundamentales entre la visión francesa y la visión norteamericana de la libertad de expresión. Hasta Trump, la libertad de expresión y la verdad estaban estrechamente vinculadas en Estados Unidos. Bill Clinton, por ejemplo, lo experimentó en persona cuando, siendo presidente de los Estados Unidos, fue sometido a juicio político por sospecha de haber mentido a la Comisión de Investigación del Senado en el caso Mónica Lewinsky. No fue, pues, un asunto de moral porque el haber tenido una aventura con una becaria. No. Lo que puso en riesgo de destitución su mandato como presidente de los Estados Unidos, sino más bien que lo sospecha de haber mentido. En análisis, la mentira o las mentiras que un sujeto pueda proferir en una sesión no se perciben como un engaño por parte del analista, sino como los propios mecanismos de defensa del sujeto. El analista presta atención a la lógica y a los significantes y no cree en la verdad del enunciado como tal, aun cuando la verdad es el motor del análisis, lo que implica un retorno al remitente bajo la forma de «tú lo has dicho», que implica un más allá del enunciado. De este modo, la verdad y la mentira se colocan espalda contra espalda. Diga todo lo que le pase por la cabeza es una lógica significante basada en la apertura y el cierre del inconsciente, incluido el no poder querer tener que decir toda la verdad. Le corresponde al analizante analizar eso. Solo hay un límite. Y es lo que Lacan denominara canallada. La canallada es cuando la palabra de un sujeto no tiene ningún peso. Cuando para el sujeto mismo, tanto la mentira como la verdad no tienen consecuencias. No tomamos canallas en análisis, dice Lacan. Los convierte en tontos. En el análisis, para que la palabra del analizante pueda dar rienda suelta a la asociación, debe atravesar el amor de transferencia, permitiendo que se convierta en amor a la verdad, amor al inconsciente. Esta es la paradoja del psicoanálisis, paradoja que se volverá a encontrar en el pase. El análisis depende de la transferencia, que depende del amor a la verdad, pero el analista escucha un más allá de la verdad del sujeto. En nuestras sociedades, la disociación política entre libertad de expresión y verdad
plantea preguntas. ¿Qué hace la libertad de expresión con la mentira, la manipulación, el complotismo y su corolario? ¿Hasta dónde debe llegar la verdad? ¿Hasta la transparencia total? ¿El decirlo todo? ¿Poner todo sobre la mesa? La expresión "lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas" ¿quedaría descartada en nombre de la verdad? Tom Hanks dice que hoy se negaría a interpretar uno de sus mejores personajes cinematográficos, un homosexual con sida, en la película Filadelfia, porque él no es homosexual. En Le Monde, del 6 de octubre de este año, dos películas, Golda, sobre la historia de Golda Meir, y Maestro, sobre la historia de Leonard Rubinstein, fueron atacados violentamente, y los dos actores también, Bradley Cooper y Helen Mirren. ¿Por qué? Porque Helen Mirren, que interpreta Golda Meir, no fue judía, juive, judía, y también Bradley Cooper. ¿En qué momento consideramos que un actor miente? O, por el contrario, debemos considerar que es cuando mejor miente que creemos en el papel que interpreta. Vemos que tomar la libertad de expresión por el hilo de la verdad, de la transparencia y de la mentira nos pierde rápidamente y prepara el terreno a los extremistas de todos los colores, siempre listos para denunciar cualquier censura que les pueden ser dirigida. Vean el tweet citado más arriba de Lorraine Bobert en nombre de "Digo en voz alta que lo que todo el mundo piensa y quieren impedir que lo diga". Al proponer las expresiones "verdad mentirosa" o "la verdad solo puede decirse a medias", Lacan abre un campo muy vasto de la relación entre el ser humano y la palabra. Estamos lejos de la exigencia de transparencia. Lo que el psicoanálisis nos enseña es que la verdad, la creencia en la palabra enunciada como verdad, será, como resultado del inconsciente, remodelada, cambiada, a veces desaparecerá por completo hasta el punto de que lo que se nos presentaba como verdad toma un color completamente diferente. Lo que sostiene la posibilidad de un lazo social no es la exigencia de verdad, sino tener en cuenta que no hay certeza de la verdad y que lo que orienta el ser humano es el hacer con aquello que lo divide en su propio ser. Aquello, perdón. El concepto de posverdad, lanzado por el escritor Ralph Case en su libro 2003, "The Post-Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life", sostiene que la palabra ha perdido su condición de creencia, dando lugar a la idea de deshonestidad y de decepción. El periodista Eric Alterman retomó este concepto en 2004 en un artículo, "When Presidents Lie, A History of Official Deception and Its Consequences". Cuando el presidente miente, cuando el presidente miente, la historia de la decepción oficial y sus consecuencias. Para denunciar las mentiras de la administración Bush después del 11 de septiembre. Podríamos añadir, por supuesto,
las declaraciones de Colin Powell en la ONU sobre las armas de destrucción masiva. La cuestión de la verdad ha pasado al primer plano de la escena mundial y nunca lo abandonará. Observemos que tanto Keynes como Alterman destacan la noción de decepción. La decepción implica una caída del ideal. Lo que estos autores deploran es que se haya revelado al mundo la disociación entre libertad de expresión y verdad. Es la caída de los semblantes. Por el contrario, decir que la verdad es mentirosa es respetar la verdad en el sentido kantiano. Jacques Alain Miller lo recordaba. El respeto en el sentido kantiano es respetar en el otro su diferencia. No lo mismo, su diferencia, su incomparable. Entonces, no hemos entrado en la era de la posverdad, sino, diría yo, en la era del no de respeto por el otro en su incomparabilidad. Es decir, en su imposibilidad de comparación. La violencia que apunta especialmente en las redes sociales a que no piensa como yo, la degradación a la que se lo quiere someter, a menudo en nombre del bien y de la benevolencia, dan testimonio de esta dificultad de respetar al otro en su diferencia absoluta. El significante que el sujeto elige hoy para representarse a falta de un es uno que lo fije, un es dos de certeza. Necesita la certeza para resistir. Este significante de representación hace surgir en el grupo, la comunidad que se encuentra bajo ese significante, la comunidad de pares. A partir de la caída del padre, surge la comunidad de pares, lo que Lacan llamó el advenimiento de los hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias para la libertad de expresión? Es importante señalar que esta disociación entre la verdad y la libertad de expresión, hoy por hoy, ha forjado la pretensión de los semblantes que intentaban mantener unidos palabra y acto. El síntoma de esto es Trump. Ya es desarrollado esto, solo voy a presentar cuatro tiempos que me parecen ilustrar bien esta confusión entre la verdad y la libertad de expresión. Tiempo 1. El 11 de enero 2017, Trump le dice a Jim Acosta, periodista de la CNN, "You are fake news." Usted es noticias falsas. Trump no dijo, "You said fake news." Usted dijo noticias falsas. O, "You wrote fake news." Usted escribió, sino you are. Usted es noticias falsas. El objetivo es desacreditar tanto al periodista como a la CNN y por extensión a los medios de comunicación. Al hacerlo, se pone en la mira a toda la profesión, es la posibilidad de debate. Son los medios de comunicación como contrapoder democrático. Y sabemos que en Estados Unidos, como en el caso del Washington Post y el asunto de Watergate, no se trata de una palabra vacía. Los medios de comunicación son desacreditados en nombre de una verdad opuesta a lo fake. Si no estás de acuerdo conmigo, si me contradices, sos
fake. Como consecuencia de esto, Donald Trump va a instrumentalizar la verdad y la mentira en su beneficio. Yo digo la verdad, todos los demás son falsos. Como consecuencia, Donald Trump va a utilizar la verdad y la mentira a su favor. Yo la verdad hablo, los otros son fake. Por supuesto, no esperamos a la administración Trump para descubrir que los políticos podían mentir. La letra del rapero Orelsan. Los políticos tienen que mentir, si no, no los votarías. Básico. Testimonial sobre todo de la ausencia de velo como reivindicación. La reivindicación de ser no incauto. Lo que hace Trump es desgarrar las vestiduras de la verdad, los velos sobre el objeto y decir no hay verdad. Al hacerlo, deja constancia de la muerte del padre y del ascenso de los hermanos, aquellos que se reconocen por identificación con un significante que ocupa el lugar de la verdad absoluta y inalterable. Es una banda de hermanos que ha tomado el Capitolio. El psicoanálisis ha mostrado que el más allá del padre, el más allá de la verdad, apunta al elemento lógico que se deduce de la reducción de la historia y remite la verdad a la mentira del sentido ante lo real, del cual todavía hay que saber hacerse incauto. Más allá no quiere decir sin la verdad, sino tener siempre presente que al fin y al cabo no hay garantía en el otro. Lo fake dice: el otro no existe, no seas incauto, la verdad está en otra parte. ¿Cómo encontrar la distancia entre ingenuidad y no incauto? Entre lo que falta en lo simbólico, la imposibilidad de encontrar una verdad, la falla subjetiva y la certeza. ¿La falla? La falla subjetiva y la certeza. Cuando Steve Bannon, asesor cercano de Trump y activista próximo de los supremacistas blancos y de la extrema derecha estadounidense, dice, cito, lo importante no es decir la verdad. Cuando surge algo, hay que inundar el lugar de mierda. Es interesante pensar lo que pasa. Esto subraya un aspecto del objeto, un más allá de la verdad donde la potencia del uno debe ser superior a la historia surgida del otro. Y por eso convoca al objeto A en su vertiente de abyecto. Es un llamado a la certeza de cada uno haciendo identidad de sí. Tiempo 2. El 22 de enero, 11 días después, 2017, la portavoz de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, fue presionada para explicar las mentiras de Sean Spicer, secretario de prensa del presidente Trump. Su respuesta enciende las redes sociales. Sean Spicer had given alternative facts. Sean Spicer dio hechos alternativos. Una mentira se convierte en un hecho alternativo. Una vez más, lo que Kellyanne Conway devela, lo que pone al descubierto, es una equivalencia entre una verdad, por un lado, y los alternative facts, por otro. El binario no es entre verdadero y falso, sino que todo es verdadero.
todo es igual, todo es verdad. Es una degradación de la verdad. La verdad se convierte realmente en la fregona, el felpudo del discurso. Tiempo 3. Kellyanne Conway, que ha mucho trabajando con Trump, fue aún más lejos. Cuando le demuestran en un video que Jen Spicer ha mentido, respondió: usted tiene su opinión, yo tengo la mía. Al responder así, desplaza la cuestión de la verdad a la opinión y, por tanto, a la libertad de expresión. Al degradar la libertad de expresión a la opinión, Kellyanne Conway tuerce definitivamente el cuello de la verdad y abre la caja de Pandora. Porque el significante amo se erige entonces en amo absoluto. No más cuestionamientos. Querer cuestionar, debatir o criticar se convierte en un delito contra la libertad de expresión. Por eso, populistas, conspiradores y extremistas de todo tipo reivindican la libertad de expresión frente a la censura, cerrando sobre nosotros la trampa lógica enunciada François Sureau. La opinión se convierte en «esta es mi verdad y usted no tiene derecho a cuestionarla». Esta dialéctica se encuentra hoy en día en muchos otros temas, además del populismo, como el individualismo moderno, sobre el que la Conweb Televisión ha realizado una serie de emisiones. Desde Trump han aparecido por todas partes pequeños trumpistas que se burlan de la verdad, como hemos visto en Brasil, Suecia, Italia, Hungría, Turquía, España, Polonia. Lo vemos actualmente también en Francia y en Argentina, donde el surgimiento de Javier Milei también plantea esta cuestión. Esto tiene consecuencias en lo real, no solo en el Capitolio y en Ucrania. Lo vemos hoy. Por nombrar algunos, y vemos el populismo crecer por todas partes con este discurso paradójico: la verdad no existe, solo soy yo quien la dice, yo la verdad hablo. Aquí es donde entra la cuestión de los hermanos. Lacan hace esta lectura en O peor. ¿Cómo no ver que el hermano es un significante que ha invadido el campo del lazo social? Lacan anticipa el ascenso de este significante al zenit. Cito: en todas las paredes, y agrega: y cuando volvemos a la raíz del cuerpo, si revalorizamos la palabra hermano, hermano, esta reingresará a toda vela al registro de los buenos sentimientos. Fin de cita. La idea de hermanos procede del brother americano. Este tipo de hermandad prescinde de la filiación, de la cuestión del padre o de la madre. Brother significa que compartimos un significante amo que nos representa, un barrio, un color de piel, una región, un club de fútbol, especialmente en Argentina, podemos ver. Boca River, wow. Pueden crear una identidad. Nosotros diríamos un modo de goce común que se hace representar por un S2. Modo de goce común, remite a la comunidad. Es el significante de la comunidad, no de la singularidad. Es diferente. Este uso de la palabra hermano es muy antiguo.
es el un término que encontramos en la noción de hermanos de armas. Haber servido bajo el significante del arma era lo que te convertía en hermano. Servir muestra claramente que hay sumisión al significante amo que representa. Lo encontramos particularmente en Shakespeare. La expresión inglesa Band of Brothers procede de la obra Enrique V y más concretamente del discurso pronunciado por Enrique V de Inglaterra justo antes de la batalla de Azincourt. Cito: "This story shall the good man teach his son, and Crispin Crispian shall ne'er go by, from this day to the ending of the world, but we in shall be remembered, we few, we happy few, we band of brothers." Hermano es el significante del uno que no viene a hacer singularidad, sino comunidad. Y esta comunidad proclama compartir la misma verdad, una verdad que la representa. El un individuo moderno es el uno en medio de su comunidad, aquel que no puede ser dividido, ni tampoco su comunidad. Él es uno que representa a la comunidad de hermanos, no puede ni debe ser dialectizado. Esto tiene consecuencias. ¿Y nosotros, psicoanalistas, de quién somos hermanos?, pregunta Lacan. Somos hermanos de nuestro paciente en la medida en que somos, como él, hijos del discurso. Fin de cita. No hay espejo, no hay lo mismo. Somos hermanos en la medida en que somos todos par l'être, ser hablante. Este para todos implica una relación con lo universal que se opone a la comunidad. Esta hermandad no permite la identificación, sino que representa más bien una aglomeración de dispersos descabalados, como Lacan llama a los psicoanalistas, unidos únicamente por la transferencia a la causa analítica. No hay comunidad de psicoanalistas. Cito Lacan. Invito a que el analista, para ser digno de la transferencia, se apoye en ese saber que, por estar en el lugar de la verdad, desde ahí, por supuesto, interpretamos. Fin de cita. Atención, este punto es crucial. Es justamente saber que los efectos del discurso del cual somos hijos y por lo tanto hermanos, están ahí para encubrir esta abyección a la que todos estamos reducidos, la cual a partir de este saber podemos interpretar. Ali, donde él, you are fake news, you are, hace surgir lo objeto en el campo del otro. La interpretación del analista se apoya en este punto conocido, localizado en uno mismo. Esto es lo que llevó a Lacan a decir que el deseo del analista no es un deseo puro. ¿Cómo lo sabe el analista? No lo sabe por la universidad, por sus títulos y trabajos. Lo sabe por su propio análisis. Lo sabe por haber experimentado esa porquería, como dice Lacan también, esa porquería que surge detrás del ser, del deseo, dice en la misma página, y que es a partir de esa experiencia singular que él, el analista, opera. El mano, en tanto que hijo del discurso, es entonces lo que hay que superar para hacer surgir lo que del cuerpo
está atrapado en esta porquería para identificar este residuo al respecto más singular de cada uno. Lo singular se opone a lo particular, del mismo modo que la soledad radical de un sujeto se opone a la comunidad de hermanos. Este es el camino que toma la expresión verdad mentirosa o verdad a medias de Lacan. Lo de lo inconsciente y lo real que se refiere a lo más singular y excluido que puede haber de la comunidad. ¿Cómo no ver que la comunidad de los hermanos produce la segregación? Durante la asunción de Joe Biden, la poeta negra, su color de piel es señalado en el artículo, americana Amanda Gorman recita un poema, todo el mundo lo sabe, pienso, pero para traducirlo, el editor holandés de Amanda Gorman propone a una reconocida escritora para hacer la traducción. Esto provocó indignación y protestas públicas. El editor fue acusado de racismo. ¿Qué se criticaba? ¿El editor se burlaba del poema? Para nada. Era, por el contrario, un modo de hacerla conocer a un mayor número de personas. Él se había arrogado solo ese derecho, para nada. Ya era editor de Amanda Gorman. La escritora elegida para hacer la traducción era cuestionada por sus cualidades de traductora o autora o por posiciones racistas, para nada. Marieke Lucas Rijnveld explicaba en Facebook y Instagram la alegría que sintió al enterarse del honor que le había concedido el editor holandés. La autora de 29 años, ya galardonada en 2020 por la International Booker Prize, había sido elegida para traducir The Hill We Climb, la colina que escalamos, de Amanda Gorman. Era ya traductora de Amanda Gorman y había recibido el prestigioso Booker Prize. No, es por el lado de su calidad como autora o de sus opiniones por donde hay que buscar. Es en el cuerpo, en la raíz del cuerpo, como dice Lacan. Amanda es negra, Marieke es blanca. Para los manifestantes, para los que se opusieron, ellas no son hermanas sino hijas del discurso, para volver a Lacan, pero los hermanos y hermanas de Amanda deben ser negros y los de Marieke deben ser blancos. Se tomó la decisión de segregarlas sin que la opinión de las dos protagonistas fuera consultada. Esto da consistencia a dos categorías, cada una representada por un es dos. Entonces, el objeto A emerge en el campo del otro. El otro es abyecto y yo no lo soy. Lo que hizo irrupción en el discurso aferrándose a la libertad de expresión para sostener la certeza de la opinión como verdad absoluta escribe lo que Jacqueline Miller ha señalado como soy lo que digo. La certeza va en contra de la verdad mencionada anteriormente por Lacan y por Freud. No es el resultado de un saber deducido de efectos y de experiencias, es respuesta una a la falla del otro que se ha develado consecutiva a la caída del padre. Cuando el es dos se erige como la certeza de mi ser, es la confrontación con el otro que no es como yo. Y lo que crece, entonces, es el racismo. En 1972, Lacan ya lo había anunciado. Cito a Lacan. Sepan que lo que crece, que aún nos hemos visto hasta sus últimas consecuencias, y que arraiga en el cuerpo, en la fraternidad del cuerpo, es el racismo. No dejan de escuchar hablar de él. Fin de cita. No nos equivoquemos. La disociación entre verdad y libertad de expresión, si es de siempre, de estructura, hace surgir, mediante su develamiento en la plaza pública,
la radicalidad de los discursos donde el respeto a la diferencia absoluta no es posible. La libertad de expresión se hacía indispensable por el hecho mismo de la esencia de una verdad una para todos. Ella garantizaba la posibilidad del debate. Lo que Lacan advirtió ya en 1972 fue que la caída del padre, al develar el fin de la creencia en la verdad, tendrá consecuencias en el lazo social. El ascenso al cenit del discurso capitalista aliado a la ciencia lleva a su paroxismo la segmentación y la identificación de los individuos como consumidores de satisfacciones, como lo demostró David Chavalarias en su entrevista en Lacan Web Televisión. Hay subtítulos en español. Esta segmentación bajo los significantes del mercado y de la ciencia reduce cada vez más al ser humano a un objeto. Y entonces se perfila la segregación y el mercado de los cuerpos en piezas sueltas. Todo el mundo deliria, cuya referencia les recordaba, deberá oír una sutileza del psicoanálisis, que es que el inconsciente implica que no sabemos lo que decimos, que cada palabra, cada expresión, cada frase se singulariza cuando la precisamos. Pero también hay, por estructura, un malentendido radical entre el cuerpo y el lenguaje. Es muy fácil entender eso. Si hablo, por ejemplo, de una mesa, todo el mundo sabe que es una mesa. Pero si comenzó a preguntar, ¿a qué mesa piensas? La mesa se singulariza un poquito. Y si después voy a preguntarte, ¿por qué esa mesa? En tu vida hay, no sé, cientos de mesas. ¿Por qué esa mesa es importante para vos? Puedes ver que tenemos una singularidad de la mesa en relación en tu propia historia. Y puede ser la relación de tu cuerpo con esa mesa. No sé, la mesa donde he comido, no sé. Hay historias. He dicho mesa, pero se puede, ¿viste mesa? Porque hay una mesa. Pero se puede decir con todas las palabras, todos los significantes. El psicoanálisis, no hay una verdad de la mesa. En una manera, la mesa con un grande la, no existe. ¿Eh? Prefiero que la silla existe porque puedo saber, pero la mesa no existe. Es importante. Es la orientación del psicoanálisis. Es que lo que el paciente dice no es la verdad como tal. Pero es importante que el paciente puede decir más allá y que podemos escuchar a este momento que es la verdad del paciente. No sé si él dice soy hincha de River. No exista un hincha de River para nosotros. El hincha de River no exista. La cuestión es, puede ser que su padre fue hincha de River también y que hay una relación familiar con eso, o no sabemos. Es importante que, ¿cómo? O de boca, porque no quiero hacer una guerra en la sala, ¿eh? O de San Lorenzo, no sé, estudiantes, Vélez, estudiantes, no conozco más. Lanús, el Tigre, después no conozco más de fútbol. Argentino. Completamente perdido. Ok, mesa, sí, por supuesto. Entonces,
También un malentendido, por supuesto, radical entre el cuerpo y el langage. Porque si dicho mesa, no dice nada qué pasa en mi cuerpo con ese mesa. Por ejemplo, cuando he hablando de mesa a vos, pensaba a una mesa especial. Y que hay una relación con mi vida. Y la vida no es una palabra, es en el cuerpo. Entonces, lo que pensaba, que piense, es localizada en mi cuerpo. Mesa viene de mi cuerpo, pero no dice nada de lo que pasa en mi cuerpo. Y mi cuerpo no dice nada de la cuestión de la mesa. Necesitamos un análisis. Es lo que Lacan dice, como dice ya célebre, no hay relación sexual. No hay relación sexual entre el cuerpo y el lenguaje. El psicoanálisis propone esto a quien tenga el deseo, y solo si tiene el deseo, solo si tiene el deseo, de explorar su inconsciente. Ofrece un camino hacia el saber inédito a construir y, sin embargo, desde siempre ahí, escrito en nuestros cuerpos hablantes. El psicoanálisis tiene su papel porque no apoya ni al padre ni al cientificismo de mercado, pero propone a quien se arriesga a ir más allá de lo particular, de lo individual, para encontrar lo que lo anima en lo más singular de sí mismo, frente al racismo creciente. Esta es, sin duda, la respuesta más subversiva. Gracias. Muchísimas gracias, Laurent Dupont. Tenemos un rato para conversar. Mientras piensan preguntas, que sería, yo tengo alguna que me enviaron, y las preguntas de ustedes. Romina Gamaldi creo que traía algunas preguntas de la ciudad analítica. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, por la conferencia. Tan precisa y tan actual, tan importante para nosotros en este momento en el que, bueno, ayer celebramos los 40 años del retorno de la democracia. Yo quería preguntar por algo que aparece en la conversación que está publicada en el último número de La Ciudad Analítica, que se titula Verdad. Este número y los próximos tres van a estar dedicados a los discursos. Y en la conversación con Laurent, él dice, en la página 138, lo más importante hoy es identificar en los discursos que se convierten en discursos del amo la confrontación que se produce desde el S1. El S1 produce todo el tiempo S1 y dos S1 producen chispas. Me interesaba esto, que está en relación a otra partecita de esta conversación, en la que, bueno, me parece que das una orientación al decir que se trata de ubicar los S1 que vienen en posición de agente para identificar los discursos amo, ¿no? Vos decías que la lectura, la operación de lectura es la operación de interpretación del analista. Y yo quería preguntar si por aquí, por esta identificación, esta lectura de los S1, habría alguna posibilidad de intervención del analista en la ciudad y en la cultura. Gracias. No es nuevo. Es el descubierto de Freud.
descubrimiento de Freud, que lo que creemos que somos encuentra una dificultad para sentirse mismo a yo. Hay una cosa que no funciona. Las histéricas muestran muy bien cómo se pasa eso. Entonces, lo que dice Lacan es que podemos llamarlo significante. ¿Qué es un significante? Un significante no es una significación. Un significante es una cosa que espera una significación. Un significante no da la significación. Es un enigma. Y la enigma es muy importante porque al momento que soy un enigma para yo mismo, es un momento vacío, ¿sí? Un momento de vacío. De vacilación. Vacilación. Entonces, todo el mundo, desde el momento que el lenguaje viene como lazo social, entonces es miles de años. No es nuevo. Pero lo que Freud dice es que esa vaciación, esa separación entre lo que pensaba que yo soy yo mismo y el significante que me representa, puede interpretarse. Que es el inconsciente, una manifestación del inconsciente. Entonces, antes la interpretación es un agujero, un enigma, pero no es el agujero de lo real de Lacan, es solamente por el sujeto mismo un momento sin significación. Pero como enigma, espera una significación, espera una interpretación. Es la definición del significante. Entonces, todo el mundo busca una significación. Lo que pasa es que la hipótesis de Freud es que tiene una orientación a la respuesta oedipiana. Oedípica. Y lo que pensaba Lacan después, más allá de lo oedípica, y que la respuesta, que se llama es dos, y que la enigma se llama es uno, que la respuesta desde la caída del padre, hoy podemos decir que vivimos en el momento de la caída del padre, del patriarcado y todo, necesita más una inscripción de certeza. Entonces, no es que preferamos el momento del Oedipo, o no es que los analistas les gusta más el padre, no. El padre ha conducido a movimientos mundiales con la universalización de guerra increíble. No, el padre no es una garantía. Es una creencia en la garantía, que no es lo mismo. No es una garantía, es una creencia en la garantía. Si no hay más la creencia en una garantía, es una vaciación total.
Entonces necesitamos inscribir el S2 más fuerte en el cuerpo. La certeza nos ayuda. Pero el problema de la certeza es que es difícil aceptar una otra opinión porque el otro opinión viene contra la certeza. Y si no hay más la certeza, es la vacilación. Y la vacilación es una angustia. Y la angustia, podemos decir que hoy el síntoma más importante en el mundo occidental, por supuesto, podemos, pero es la angustia. Es la angustia, no solamente para los jóvenes, pero los jóvenes son confrontados con una angustia radical, por supuesto. Entonces, hay una producción, una invención con los jóvenes de solución, de una invención muy fértil de S2, muy interesante de S2. Entonces, ahora no miramos, ¿sí?, al padre, que miramos más a los jóvenes. ¿Qué inventan? Es la nueva, lo que nos interesa, nosotros, psicoanalistas, la manera que los jóvenes piensan el mundo, el propio cuerpo, la historia, la verdad, cómo se organiza todo eso. Gaby Greenbaum, espera. Bueno, cuando fue el debate sobre la ley del aborto en el Congreso, nos habíamos cuestionado cómo fue que los analistas, los psicoanalistas, no formamos parte en el Congreso de ese debate. Es decir, desde nuestra opinión, el psicoanálisis debería incidir en muchos casos acerca de la legislación de algunas leyes, en particular de esta que toca el derecho al decir que no, ¿no? Sí. Es decir, con esto quiero decir, por un lado, es clara la diferencia entre el discurso analítico y el discurso de la justicia, lo que hoy tomabas. Pero, por otro lado, la pregunta es, porque para la justicia la verdad es la realidad material de Freud. Es decir, ¿la mató o no la mató? Si no está, no hay verdad de la mesa en ese caso. Entonces la pregunta es, ¿qué lugar podría tener el psicoanalista en la justicia? Pregunto, ¿convendría la incidencia del psicoanálisis en la justicia? Considero que el analista debería estar en muchos casos, al menos en el debate, respecto a ciertas leyes, a nivel, por eso digo, de la legislación. Había alguien atrás que había levantado la mano también. Acércate, así va con el micrófono, ¿sí? No. Como analistas, no podemos participar al debate político como analistas, pero como sujeto, sí. Porque somos analistas en un consultorio. Somos analistas porque hemos hecho un análisis. Entonces, somos separados de la ideología, somos separados de la representación política. Pero, como sujeto, podemos
usar de lo que sabemos hacer es que la interpretación de los discursos y los discursos, los políticos tienen discursos, entonces podemos interpretar los discursos. Es posible hacer la interpretación de discurso, pero a mí me parece que como analistas, por ejemplo, fui invitado por la televisión, no hablo como analistas, porque ¿qué? Un analista es separado de la ideología. Si un analista tiene una ideología, ¿cómo puede escuchar un paciente que no tiene la misma ideología? ¿Cómo puede escuchar? Si tiene una orientación política, ¿cómo puede escuchar un paciente que no tiene la misma orientación política? Como analista, escuchamos paciente sin de un lugar, no me recuerdo la palabra, de una place vide, de la place, de un lugar vacío. El analista en este momento opera de un lugar vacío. Entonces, la angustia es es generalizada. Entonces, como analista, opero de un lugar vacío para escuchar los pacientes. Y si el paciente no tiene la misma idea que yo, no es un problema. No es un problema. Es porque necesitamos analizarse para saber un poquito de su propio fantasma, de su propio identificaciones. Es muy importante para escuchar paciente. Es muy importante. Pero como analista, afuera del consultorio, tengo idea. Afuera del consultorio, puedo pensar que el aborto, ¿sí?, es una cosa importante. Puedo pensar que la cuestión racista es muy importante. Puedo pensar que la cuestión de género es muy importante. Puedo pensar que afuera del consultorio, en el consultorio, pienso nada. Nada, 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 nada. Afuera del consultorio, como sujeto, entonces, con mi inconsciente, con mi posición, porque a momentos, acá puede ser que es una, lo que voy a decir es una locura, pero a un momento, por ejemplo, hay un análisis marxista. No se puede un análisis marxista, no es un análisis. ¿Okay? ¿Qué hay una reflexión con la cuestión estructural marxista o la cuestión estructural del significante como sistema de dominación? Ok, es muy interesante, pero como analista en mi consultorio, no soy marxista, nada, no soy nada, soy nada. Entonces, es lo más importante, ese es porque Freud dice que a un momento Freud puede separarse de la idea que solamente médicos pueden hacer psicoanálisis. Que él dice, lo más importante es hacer un análisis, su propio análisis. Y él fue un increíble su propio análisis que ha hecho solo, pero con amigos, lo sabemos, con letras, cartas, con cartas, fue muy importante, muy dura. Él fue muy duro con su mismo sueños, con su mismo representaciones, su rapporto con su madre, todo. Me parece importante analizarse
es saber que en el consultorio, el ideal, el super show, la ideologización no tiene lugar en mí mismo como analista. Perdona por mi español, por mi castellano. ¿Había alguien que iba a preguntar? Acércate al micrófono, ¿puede ser? Y sí, porque si no, no van a escuchar. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Yo tenía dos bloques de preguntas. Una sobre la relación entre libertad de expresión y verdad. Y la segunda, más bien, sobre la relación entre libertad de expresión, justicia y democracia. Me parece que es fundamental. Y en cuanto a la primera, ¿cuál es cómo se puede entender desde el psicoanálisis el estatuto mismo o el significado de la verdad? Porque sabemos que la verdad es al mismo tiempo polisémica, tiene múltiples significaciones. Sí, la vérité c'est très très polysémique et voilà, mais c'est très complexe. Qu'est-ce que si la vérité dans le discours psychanalytique, quel est le statut? Non, si, la même pregunta, pero lo estoy diciendo en francés. Disculpe. Entonces, mi pregunta era esa, porque bueno, se puede entender la verdad como aletheia, desocultamiento, la verdad como la veritas latinas, la verdad como una. Pero me parece que es importante eso, sobre todo porque en la verdad se juega la identidad del sujeto, el relato, el testimonio y sobre todo el hecho de que la relación con el otro es fundamental, ¿no? La verdad también es una construcción intersubjetiva, es una empresa colectiva y por lo tanto también es perfectible, ¿no? No se agota, ni mucho menos en un momento del análisis o fuera de él. La segunda pregunta con relación a la libertad de expresión, me parece que es importante también aclarar qué se entiende por justicia. Hace un momento hicieron una pregunta sobre eso, porque justamente uno de los grandes problemas que hay es que muchas personas de este país y del mundo tienen dificultades para poder comunicar sus relatos, especialmente en contextos. Su relato, es decir, su testimonio, especialmente en países como Argentina, Perú, Chile. En el Perú, por ejemplo, que es mi lugar de enunciación, yo, como muchas personas de mi generación, vivimos el conflicto armado interno durante 20 años y muchísimas personas no tuvieron la posibilidad de poder comunicar esos relatos. Entonces, ¿cómo eso se vincula con la justicia? Justicia en el sentido de dar voz a aquellas personas que históricamente no han tenido la posibilidad de expresar su propia voz. ¿Y cómo se vincula esto con la democracia? Porque a veces hay una asociación inmediata entre libertad de expresión y democracia, pero, como usted bien ha señalado, la libertad de expresión a veces se tiende a banalizar. Me parece que es importante repensar la libertad de expresión. Disculpen la extensión, pero... Muchas gracias. Primero, sobre la cuestión de la verdad. Es muy importante en el análisis tener en todo el tiempo el hilo de la verdad. ¿Por qué? Pueden hacer la experiencia. Cuando hablo como eso, es un poquito comportamentalismo. Pero pueden hacer la experiencia. Mí me recuerdo de un momento que me recuerdo de un evento cuando tenía 14 años. Y un mes antes, y hablando con mi hermano de este evento, he dicho, ¿te recuerdo de este momento cuando bla, 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 bla?
Et elle me disait, non, non, c'est pas ça como eso. Él, su memoria, fue completamente diferente. Entonces, ¿dónde está la verdad? Hay dos verdades. El psicoanálisis dice, no hay una verdad, hay dos verdades. Entonces, lo que dice, por ejemplo, cuando decimos que el psicoanálisis culpabiliza los madres, no, porque la madre del sujeto no existe, como la mesa. La madre no existe, existe solamente su discurso, en la manera que ha viviendo su madre. Entonces, a mí no me interesa nada la madre de mi paciente, me interesa el discurso del paciente sobre la... Es su verdad, pero no pienso que cuando voy a encontrar un niño, que su madre tiene responsabilidad... responsabilidad puede ser, pero no culpabilidad. Entonces, la verdad es muy importante en psicoanálisis porque es un lugar increíble, un consultorio de psicoanalista. Es el único lugar, por supuesto no es posible, pero es el único lugar que pueden decir lo que quiere decir, la verdad. Y que el psicoanalista no va a decir a vos, no es eso, necesita hacer como eso, escúchame, vas a organizar tu vida como eso, bla, bla. No, es un lugar increíble por eso. Entonces, en psicoanálisis, la cuestión de la verdad. Por ejemplo, he trabajando mucho con un momento con gente que han encontrado... trauma, ¿sí? En la guerra, otra. Personas que han viviendo lo mismo evento no tienen lo mismo trauma. No hay un trauma. El trauma no existe. Hay un trauma singular y hay gente que no tienen trauma. Por ejemplo, en el atentado en París, no todo el mundo necesita de ver un psicólogo. Hay gente que fueron acá y que no tenían trauma. Y hay gente que han encontrado un trauma. Entonces, no... Por el psicoanálisis, en el consultorio del analista, no hay la historia. No hay el universal de la historia. Pero, por supuesto, la historia singular se inscribe en una historia más el evento fue un evento, por ejemplo, los atentados en París, fue un evento mundial, por supuesto. Y lo que pasa acá hoy, podemos ver que es un evento mundial, lo que pasa en Israel y Gaza. Todo el mundo habla de eso, entonces es un evento mundial. Pero en el consultorio es la historia singular. Que encontramos. Entonces, es un lugar único, un consultorio de psicoanalista. Es un lugar muy singular. ¿Je peux dire ça? Muy singular. Es por qué he dicho que es una subversión del racismo ambiente, de la discriminación ambiente. Al momento... que he dicho soy, es una discriminación. Si he dicho soy psicoanalista, es una discriminación. Si he dicho soy blanco, es una discriminación. Entonces, el soy es una discriminación. En el consultorio del analista, por supuesto. Pero es importante de ver que el ser...
es una discriminación. Soy vos. No es discriminación, no voy a decir un poder superior. Discriminación, distintos, dos categorías. Y al momento que dicho soy, hay dos categorías. Soy y los otros. Entonces, es muy importante que por los psicoanalistas, el soy necesita un más allá. Más allá del soy, del ser. Es porque es importante la transferencia. Y Freud dice que la transferencia necesita un amor de la verdad. Un amor de la verdad y la interpretación del analista como respecto de la diferencia absoluta del sujeto. La interpretación no se puede ser universal, pero singular, que tiene en consecuencias la posición singular del sujeto. No hay una interpretación por todos. No podemos hacer la misma interpretación que Freud ha hecho a Hans o a Doha. Necesitamos, la interpretación necesita los significantes del paciente. Es muy importante. Entonces, si la verdad, hoy la verdad, hay un gran problema de la verdad, pero si la palabra no tiene más peso, si podemos decir todo, si no hay más vergüenza, si no hay más vergüenza, es la guerra, es el fin de la humanidad, porque hay uno, es lo que dice Freud, la pulsión de muerte es la única pulsión en verdad. Es que lo que queremos es que el otro se murió para ser finalmente solo. Tranquilo. Entonces, por supuesto hay super show, por supuesto hay ideal, por supuesto hay identificación, hay fantasma. Son muy importantes para vivir juntos, para creer que podemos entenderse. Lo que sabemos, psicoanalistas, es que hay malentendidos todo el tiempo, que no podemos vivir con el otro. Pero es mejor creer que podemos vivir con el otro. Cuando Lacan dice que el amor es un semblante, ok, gracias Lacan, pero quiero creer en el amor. El amor es bueno, ¿no? Cuando Lacan dice no hay relación sexual, ok, pero... Ok. Podemos ver que... Entonces, es importante entender por qué Lacan dice eso. Es importante porque somos totalmente vacíos en el frente de nuestro paciente. Y para ser vacío necesitamos entender nuestra fantasma, nuestro deseo, nuestra manera de identificarse. Si mi paciente me dice una cosa muy tristeza, no voy a llorar en el frente de... ¿Llorar? ¿Llueva? No, llorar. Llorar en el frente de mi paciente. No voy a tomarle en mi brazo. Oh, pobrecito, no. Voy a preguntar por la plata al fin de la sesión. Es lo mejor que puedo darle. Es que es un lugar sin emoción que vamos a compartir. ¿Emoción? No. ¿Por qué? Si compartimos emoción, si tengo empatía por mi paciente, el paciente será totalmente solo.
solo porque en el frente de él es un espejo. Y él esperó va a dejarlo solo. Pero si puedo tener la posición, maintenir la posición, no es que no voy a decir nada, ¿eh? No es que no voy a... Pero tener la posición, entonces somos él y el analista. Entonces, el paciente no está solo en este momento. Es muy importante. Bueno, he dicho muchas cosas. Muchísimas gracias. Les dije que no se la pierdan, ¿eh? Los espero el martes que viene.